Hola a todos jóvenes, me encuentro en la ciudad de Zapopan para llevarles a ustedes una nueva remodelación que estamos trabajando. Nos pidieron que visitáramos esta casa para realizar una inspección, ya la hicimos, hicimos un levantamiento. Esto es muy importante para todos los que están pensando en hacer una remodelación. Lo primero es eso, lo primero es agendar una visita en la casa para conocer el estado actual, ¿verdad? Y con base en el estado actual se pueden hacer las primeras sugerencias y los primeros trabajos de proyecto, de diseño. Otra de las cosas que se tiene que hacer también al inicio es hacer un sondeo, ¿verdad? El sondeo básicamente lo que se hace es descubrir elementos como la losa, castillos, para saber qué tipo de construcción tenemos, ¿no? Qué tipo de losa, si es una losa de concreto llena, si es una losa de viguete y bovedilla, si los castillos están reforzados. Si se fijan aquí, ya se están realizando estos primeros sondeos. Y fíjense cómo se lee que es una losa llena, ¿verdad? O sea, se ve que todo es concreto. Entonces, eso ya nos da una idea distinta de qué tipo de estructura podemos utilizar para lo que se tenga que agregar o eliminar. Entonces, vamos a ir conociendo el proyecto. Este es el ingreso. Un poquito compacto, pero lo primero que llamaba la atención de los propietarios eran estos escalones, ¿verdad? Porque subes algunos escalones y en este ingreso, si se fijan, nos queda algo compacta la altura, lo que los arquitectos después le generan un escalón para ganar más altura. Entonces, aquí tenemos en el ingreso una altura de 2.30 y después del escalón tenemos un 2.50. Entonces, las solicitudes, ¿verdad?, de los propietarios. La primera, ¿cuál era? La cocina, que acaba de ser remodelada. Si se fijan, los acabados se ven actuales. El tema es que la altura querían ganar un poco. Entonces ellos nos pedían que revisáramos la opción de bajar el nivel del piso, pero esto podría ser que nos debilite, que nos dañe la inversión que se realizó en la cocina. Entonces, pues ya la dimensión de la cocina, pues realmente no podría, tendríamos que hacer un cambio muy drástico en la casa para cambiarla. Entonces, pues consideramos que ya es suficiente, que ya es correcta. Y también les sugerimos a los clientes que no se hiciera este tema de bajar el nivel, porque realmente pues no ganamos mucho, ¿no? Las dimensiones de la cocina pues básicamente no cambiarían, solamente ganaríamos pues 15 centímetros, 20 centímetros. Por lo tanto, creo que no vale tanto la pena, ¿no?, hacer una inversión tan fuerte si la altura de la cocina, pues básicamente no la vas a sentir tanto, ¿no? Y lo que realmente sí sientes, que es el ancho, el largo, en este caso, pues eso no se modificaría. Entonces, consideramos que esto no, ¿verdad? Y es muy importante también ser muy honesto con los clientes, porque pues muchas veces ustedes tienen una idea de lo que quieren, pero no siempre es lo más eficiente, ¿no? Entonces, al final nuestro trabajo como arquitectos es decirles qué es eficiente y qué no de las ideas que ustedes tienen. Porque muchas de ellas son buenas, pero o requieren mucha inversión, o no se va a ganar tanto, o realmente desconfigura el espacio. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? O sea, en este juego de muros, pues también la arquitectura está muy quebrada, ¿verdad? O sea, tenemos un paño, luego un castillo, luego otro paño, luego otro castillo. Entonces, pues estas cosas se pueden arreglar, pero obviamente implica una inversión, pero que no eran solicitud de los clientes. Entonces, ¿qué fue solicitud de los clientes? Pues veíamos lo de la cocina, vemos también este baño. Aquí va a estar el asunto. Este baño se les hace algo apretado, algo justo. Tiene luz, ¿verdad? Pero la distribución del baño, si se fijan, aquí con la taza en esta forma, pues más bien la taza tendría que haber estado viendo directo hacia lavamanos, ¿verdad? Y ganar un poquito de espacio en ese fondo. Por eso este baño no les gusta, porque lo sienten apretado. Entonces, ¿qué es lo que pedían aquí abajo? Mover este baño de lugar, ¿para qué? Para que aquí en el área del comedor y de la sala que tenemos de este lado,
crecer la sala, ¿no? Era de las solicitudes principales de este proyecto. Entonces, si nosotros quitamos este baño de esta zona, pues la sala puede ganar ese metro y medio más, aunque, pues en este sentido, en el sentido corto, que tiene aproximadamente 3 metros, pues no gane mucho, pero sí se sentiría pues la casa más amplia sin este elemento, ¿no? Sin este cubo del baño. Y otra de las cosas que vamos a arreglar es este escalón, ¿verdad? Porque aunque se gana altura, está bueno el espacio, pero los escalones aquí también ya habitan personas mayores, entonces evitar el escalón o la mayor cantidad de escalones posibles, pues es una de las búsquedas. Entonces tenemos este espacio acá, aquí donde están los señores, el comedor y en un costado este espacio debajo de las escaleras es de las cosas que vamos a tratar de utilizar. Aquí debajo vamos a ocupar el espacio para generar el baño. Entonces probablemente esa va a ser la propuesta, quitar el baño de aquí, moverlo a esta parte del fondo y generar aquí unos closets, unas bodegas, porque esta área de escritorio pues nos comentan que no se usa tanto, prefieren la mesa, ¿verdad? Más grande, más cómoda. Entonces, esta es la opción que vemos más viable, porque también siempre las remodelaciones, es muy importante que lo consideren. Al final, entre más movimientos de muros, de losas, pues es mayor el costo, ¿no? Entonces, nosotros por ahí hicimos una propuesta que lucía interesante, pero va a requerir algo de inversión. La escalera estábamos proponiendo moverla, tenerla en la misma posición, o sea, en la misma configuración, solamente recorrerla, agarrarla y ponerla acá. Entonces, ¿eso qué hace? ¿Qué se logra? Pues se logra que gane sala, ¿verdad? Ganar 1 metro de sala, en lugar de 3 metros, ganar 4 metros, ¿verdad? Entonces, esta misma escalera, recorrerla un poco, ¿no? Y probablemente dejar el baño donde está. Porque también la proporción que tiene ahorita, pues si gana ese 1.5 metros, pues va a quedar muy alargada la sala. Pero no está tan mal, porque como ya no va a tener el escalón, ya vas a sentir que la sala también ocupa, ¿no?, un poco de este espacio. Entonces, creemos que es la solución más mesurada, ¿verdad? Porque no hay que hacer tanto movimiento de estructura, de vigas, de muros. Entonces, si conservamos el baño acá y lo único que hacemos es recorrerlo, tenemos espacio en el exterior. Si salimos un poco, vamos a darnos cuenta. De este lado tenemos espacio. Aquí también hay un juego medio extraño, ¿no?, de los arquitectos con las losas inclinadas y las losas planas, que ya tendremos que ver si trabajamos eso o lo dejamos así. Pero bueno, en esta zona, pues aquí puede ir el baño, ¿no? Aquí puede ir el baño, aquí tendríamos estas dos bodeguitas y también otra de las cosas que nos piden es recorrer este ventanal. Entonces, este ventanal vamos a requerirle hacerle una trabe aquí debajo de este pecho de paloma, así se le llama acá a la moldura, y para ganarle cuando mínimo unos 50 centímetros a esta zona. Entonces, esa va a ser la opción más económica, vamos a decirle. Porque ya la otra opción que les decía, de recorrer la escalera, pues la escalera estaríamos ingresando por aquí, ¿verdad? Entonces, sería demoler este muro, rescatar el castillo, la columna, porque ahí tenemos una columna, ¿verdad? Entonces, aquí si la demolemos, vamos a necesitar poner un refuerzo, ¿no? Una viga. Entonces, quitamos este, y aquí va a tener que haber una viga. Pero viendo el espacio, yo creo que no estaría tan mal, porque al final ganarías mucho, ¿no? O sea, la casa se sentiría otra si se recupera ese espacio que nos está quitando la escalera. Creo que estaría bastante bien. Y al final, pues por aquí sería la subida a la nueva escalera y el baño se queda donde está. ¿Ustedes qué opinan? Sí, porque obviamente eliminar la escalera, volverla a hacer, pues nos va a llevar bastante trabajo. Pero si se fijan, el espacio entre los arcos
El espacio entre las columnas de los arcos es suficiente para dejar la subida de la nueva escalera. El único tema es el castillo, porque probablemente esto va a ser un castillo, ¿no? Entonces podremos respetar el castillo y luego abrir el muro para que la escalera quede vista. Pero si queremos eliminar el castillo, definitivamente tenemos que considerar colocar un refuerzo de una viga apoyada hasta este muro, ¿verdad? Porque este muro se rescataría. Fíjense lo raro que se ve que se bloquee la vista al jardín con una escalera. O sea, esto es lo que a veces no se entiende mucho de los diseños, de los proyectos. ¿Cómo niegas o cómo bloqueas la vista bonita de la casa con la escalera, ¿no? O sea, no debería de ser eso. Pero bueno, son esas dos opciones, ¿verdad? Entonces, siempre es importante, nosotros a los clientes les damos opciones dependiendo qué es lo que quieren, ¿verdad? Si requieren, o sea, la opción más completa o la opción que se gana más pero requiere más inversión, o una inversión o una propuesta más mesurada, más controlada, que también se gana, se consigue lo que se está buscando, que es crecer el espacio, pero sin tanta inversión económica. Entonces, si me lo preguntan a mí, yo probablemente sí hacía el tema de la viga, ¿no? O sea, colocaba la viga de lado a lado para ganar esto, ¿no? Porque si la sala aquí, pues tener solamente 3 metros en este sentido, pues queda compacta. Pero una vez que ganemos el baño, si hacemos este movimiento, pues probablemente puede ser suficiente, ¿no? Ahora sí que siempre hay que sopesar, ¿no? Ponderar las decisiones con base en pros y contras. Y luego tenemos este tema de esta ventana, que es bastante importante, si se fijan, en la iluminación de toda la sala. O sea, porque la sala, esa ventana que está detrás, está viendo hacia una cochera que tiene una losa que le protege el sol, por lo tanto no entra mucha luz. Entonces, esta ventana que está detrás de mí es orientación sur. Por aquí entra toda la luz de la casa. Fíjense qué curioso. Entonces, si yo elimino por alguna razón esta ventana o en alguna propuesta que hiciéramos, pues realmente estaríamos quitándole toda la luz a la casa. Entonces, ya tenemos claro que eso no se puede ir. Luego también, fíjense el mezanín que tenemos acá. Esta cubierta de enduelado con viguería de madera, pues tenemos que rescatarla, ¿verdad? Porque también, si la eliminamos, tenemos que hacer otra losa. Entonces, siempre tenemos que jugar con eso, con lo que tenemos, para tratar de hacer lo más económico, si es lo que se está buscando, ¿verdad? Si lo que se busca es resolver la necesidad con la menor cantidad de recurso, pues tenemos que ser capaces de brindar también esa solución. Todo este espacio se conservaría, esta área de TV no se mueve, porque la escalera, si hiciéramos la opción 2, este muro se recorrería. Este muro se tiene que eliminar, tenemos que agregarle un pedazo de losa, o sea, ya es un trabajo mucho más grande, pues. Por eso no me inclino tanto pensando en el bolsillo del cliente, ¿no? Si lo que quieren es algo más sencillo, ganar un poquito de metros cuadrados allá en la sala, pues la opción, la primera. Y aquí, por ejemplo, en las habitaciones, que crezcamos un poco, ¿verdad? La habitación, un poquito oscura ahí, tiene un balcón. Entonces, en este balcón, pues dicen, tratemos de ganar algo, crezcamos 40 centímetros para que del 320, pues se vuelva un 360. 40 centímetros más, muy buenos, que también, pues al final, es la decisión del cliente, ¿verdad? A veces uno dice, pues vas a hacer una inversión, o sea, hacer todo este movimiento te va a costar, no sé, 50 mil pesos o más, y va a ganar 40 centímetros, vale la pena, pero al final, pues es el cliente el que tiene la última decisión, ¿verdad? Habrá que crecer este closet, habrá, o bueno, no, quizás solamente con un muro, una mocheta, demolemos este muro, extendemos, y eso sí, como viene la losa inclinada, tenemos dos opciones, o crecemos la losa, o extendemos la losa en plano. Entonces, esas son de las que no se va a ver muy bien, porque toda la casa es de techos inclinados, entonces, es algo que tenemos que revisar.
Luego tenemos la recámara principal. Esta es otra de las cuestiones que nos están pidiendo. La recámara principal, fíjense, cosa más extraña. Bueno, el tema de la luz aquí parece que es que esté bajita, ¿no? Que no sea mucha. Pero para entrar al vestidor, entramos por un closet muy extraño. Si se fijan acá, pues esto es un closet. Esas son las cosas que no se entiende a veces de los arquitectos. Tienes un closet y para entrar al vestidor, obviamente fue una adaptación posterior. Vean esto. Levantaron estos muros arriba del cuarto de servicio y tenemos el vestidor. Entonces, esto lo quieren arreglar. Quieren enjarrarlo, quieren darle mayor luz, mayor ventilación, ponerle piso, y lo entiendo. Aquí estamos compactos, ¿eh? Aquí cuánto tenemos. Saquemos nuestro amigo. 212, interesante, ¿eh? El 212 se siente compacto. Se siente compacto. Creo que al final un 220 te queda más amable, ¿verdad? Es una cuestión rara, ¿verdad? Porque el 210, el 205 es una medida muy elegante. Hacer un ventanal de 205 es una belleza porque se ve muy horizontal. Pero aquí creo que sí prefiero el 220, al menos en la losa. Entonces, esta es otra de las cosas que tenemos que arreglar. Tenemos que modificar esto para que pueda ser mucho más sencillo ingresar al vestidor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues esa es parte de la propuesta. O entramos por aquí, eliminamos el closet y hacemos un ingreso más sencillo, o extendemos ese muro, eliminamos, lo demolemos, lo jalamos y ahora vamos a entrar por aquí. Pero como tenemos el tema de la losa inclinada, creo que ahí se nos va a complicar un poco, porque aquí tenemos este techo que tampoco les gusta la teja. Obviamente la casa la compraron ya habitada, ¿no? Ya no la compraron nueva. Entonces, el crecer este eje, el traer este muro para acá, para que puedas entrar por adentro de la habitación sin necesidad de entrar por el closet, pues creo que esa es de las principales cosas que quieren ellos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de buscarlo. Y me parece que aquí el baño, este se va a quedar como está, creo yo. O a menos que, bueno, no recuerdo perfectamente, pero hay una probabilidad de que también quieran remodelarlo. Y hay otra recámara en planta baja, los baños. Creo que sí querían remodelar todos los baños, ¿eh? Entonces, les falta luz. A pesar de que tienen dos ventanas, les falta luz. Yo realmente necesito vivir en una arquitectura de luz. No me gustan estas arquitecturas muy oscuras. Digo, pues están las cortinas, ¿verdad? Pero creo que en la mañana es importante abrir la cortina, ¿no? O sea, que nos dé la luz, que nos dé el sol, activarnos. Entonces, bueno, remodelar los baños, cambiar este baño, cambiar el de la principal, modificar esta recámara, crecerla un poco, modificar el acceso al vestidor también. Esas son de las solicitudes que nos están haciendo. Entonces, este proyecto ya nos fue aprobado el presupuesto del proyecto. Posteriormente, ya que terminemos el proyecto, continuaremos con el presupuesto de obra, ¿verdad? Porque primero hay que diseñar para saber después cuánto nos va a costar. No podemos hacer un presupuesto de obra si no hemos hecho anterior un proyecto. Entonces, jóvenes, bienvenidos a una nueva serie, remodelación acá en Zapopan. Va a estar bien interesante, hay muchísimo aprendizaje que tanto para los estudiantes de arquitectura, arquitectos, constructores, ingenieros y propietarios que quieran saber cómo se hace un trabajo de una remodelación en forma, paso a paso, pues esta serie es para ustedes. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. Escríbanos a contacto@cotaparedes.com para realizar una visita a sus obras, que si quieren hacer una remodelación o una asesoría. Nuestras asesorías las hacemos vía virtual, vía Zoom. Nos platican qué es lo que necesitan, nos enseñan fotos, nos enseñan planos, el material que tengan,
y ya con base en esa asesoría les podemos dar un presupuesto de lo que necesitan, ya sea de proyecto, ya sea de obra, perdón, de cálculo estructural, de mecánicas de suelo, los servicios que les podamos dar, se los cotizamos siempre que hagamos antes una propuesta, perdón, una asesoría, porque también les podemos hacer una propuesta de honorarios genérica, ¿verdad? Con base a un costo por metro cuadrado, pero generalmente nos gusta tener esa cita porque así nos conocemos y realmente pues pueden explicarnos a cabalidad todo lo que ustedes necesitan. Visiten la página cotaparedes.com. Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto.